Retomamos as charlas e agora a nosa seguinte relatora, eh, Blanca de la Torre. Blanca de la Torre é eh, curadora de exposicións, directora de proxectos, doutora en belas artes, historiadora de arte, investigadora, cuxa labor se sitúa na intersección entre as artes visuais e a ecoloxía política e as prácticas creativas hostibles. Neste momento é eh, curadora xefe da Bienal de Helsinki, e tamén foi curadora xefe da XV da Bienal eh, Internacional de Cuenca, en Ecuador, e codirectora artística do proxecto Overview Effect de, do Museo MoCAP de Belgrado, ademais de outros proxectos como Con los pies en la tierra, do CAM, eh, o Centro Atlántico de Arte Moderno, onde tamén é directora da, da Aula Sostible. Ten comisariado exposicións desenvolvidas para a rede de centros culturais da ECIC nas súas diferentes sedes latinoamericanas. E en todos estes proxectos mencionados desenvolve niñas de sustentabilidade para reducir a pegada do impacto ecolóxico. E tamén é salientable que entre 2009 e 2014 foi comisaria conservadora responsable de exposicións e proxectos do Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo en vitoria gasteiz Eso entre un currículum completamente dilatado, pero que, que, bueno, que de seguro se conocedes. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y compartiendo estas experiencias. Pues muchas gracias, Paula, por la invitación y, y sobre todo, por, por colocarme al lado de, de propuestas tan inspiradoras como, como las de hoy. Y pues gracias al, al Consejo y muchísimas gracias a, a todas y a todos por, por estar aquí en lugar de durmiendo la siesta. Eh, pues eso en mi caso trabajo desde el comisariado entendiendo el comisariado además de una manera pues muy abierta más casi como eh, dispositivo epistémico pero siempre conectado con lo afectivo y eh, si bien es cierto que mi hábitat digamos natural tiene más que ver eh, como con lo institucional y con este tipo de proyectos pues de bienales y demás siempre eh, es desde eh, el, el intentar provocar, eh, cierta transformación hacia generar igual caminos de acortar distancias entre el aparato discursivo y la praxis, es decir, en cómo todos estos discursos en torno a la sostenibilidad eh, generalmente en, en estos ámbitos o habitualmente eh, desde el aparato institucional se desarrollan más desde lo discursivo y lo que yo busco eh, pues aprovechando mi situación privilegiada cuando pues puedo trabajar en estos lugares es intentar detonar eh, pues esas otras igual metodologías como las que hablaban igual pues, eh, eh, Fran y, y, y Carmen ¿no? como de, de esa importancia de... Eh, trabajar más también desde esa, desde esa parte como más metodológica o más estructural e intentar que toda esa parte eh, pues más conceptual y más discursiva se vaya acercando a unas praxis también más sostenibles y cuando hablo más de, de, de praxis más sostenibles hablo de nuevo de sostenibilidad también como eh, sostener esos hilos que pues que tejen la vida o que mantienen la vida y, y también de ese colocar la vida en el centro, ¿no? Y, y de lo importante que es abordar todos esos procesos desde, desde este tipo de ámbitos institucionales. Entonces os voy a poner algunos ejemplos eh, de cómo he venido desarrollando eso. Eh, como tenemos muy poquito tiempo, de hecho, yo no veo el reloj desde aquí. Avísame cinco minutos antes para no comerme tiempo de, de mis compañeras. Eh, pero me voy a centrar solamente en esa parte casi más curatorial y más estructural y voy a pasar los proyectos de los artistas muy rápido, casi a vista de pájaro, para que los veáis más bien casi desde, desde lo visual. Eh, pero antes de entrar en ese lado un poquito más institucional, me apetece dedicarle un minutito a, a este proyecto que eh, hemos comenzado hace unos meses, que me hace pues, mucha ilusión porque era un proyecto como, como muy personal. Que, eh, que bueno, pues gracias a, al apoyo de Lucía Mendoza, que es quien, quien eh, lleva digamos, toda la parte de, de dirección ejecutiva, pues hemos podido, hemos podido comentar, o sea, comenzar, perdón. Eh, eh, lo decide, decidimos llamarlo Isla, por un lado, por, por todo ese aparato simbólico eh, de, del nombre de Isla, pero también como acrónimo de ideario de sostenibilidad y laboratorio de arte. Y se trata de un espacio de casi 11 hectáreas en Robledo de Chavela, que es en la, en la Sierra Oeste de Madrid, que lo que queremos es pues, que funcione como espacio de proyectos. Tenemos, de hecho, ahora una convocatoria abierta también de proyectos. Tenéis aquí la, la web para quienes estéis interesadas o interesados. Y nuestra idea es que sucedan cosas. Y trabajar pues, con otros ritmos, con otros calendarios, con otros tiempos. Mucha gente nos pregunta, eh, pero, pero ¿cómo podemos ver vuestro programa? O, ¿O qué es lo que está pasando ahora? Y entonces pues, a veces contesto: pues ahora mismo no está pasando nada, ¿no? Pasó algo hace. Pues unos meses. Ahora mismo no está pasando nada ya pasará. O sea, lo que intentamos es precisamente no responder eh, ni a los ritmos, ni a los tiempos, ni a los parámetros habituales eh, de este tipo de cosas, ni a los calendarios, ¿no? De, de pues eso, del, del mundo del arte donde tienes que eh, casi tener o, o funcionar como como las temporadas de primavera-verano eh, del corte inglés. Y bueno, pues. Eh, voy a ir muy rápido, decidí poner esta imagen precisamente para conectar con Lucía, que como hablé esta mañana, pues tuvimos la suerte de, de contar con, con esta obra de, de hongos, y ya para el resto os he puesto aquí este vídeo para que tengáis una idea un poquito más de lo que es el, de lo que es el territorio. serie de intervenciones específicas en el entorno y solo hay ruinas, o sea, la única parte que veis de espacio físico son esas ruinas que veis, que veis por ahí. En algún momento nos gustaría desarrollar como unas cabañas para espacio de residencias, pero de nuevo estamos en ese proceso y, y ya sucederá en algún momento. creo que más o menos ya Ahí. os hacéis a la idea y de nuevo si queréis contactar con nosotras en la, en la web estamos totalmente abiertas a, a proyectos y a ideas y colaboraciones. Y bueno, ahora voy a pasar a, a, a la Bienal de Cuenca, la 15 Bienal de Cuenca en Ecuador, eh, donde para mí una de las claves fue el cómo ir incorporando todo lo que he, he venido desarrollando. En, en algunos proyectos, especialmente eh, de museos e instituciones en diferentes lugares, pero llevados a la idea de bienal, ¿no? en cómo trabajar con la ciudad y con la comunidad para eh, pues desarrollar una bienal eh, pues que llevaba ya desde los años 80 y huir precisamente de esa idea de Bienal a la que estamos acostumbrados y un poco de esas eh, prácticas paracaidistas que también comentaban esta mañana. Entonces, eh, bueno, esto era el, el subtítulo de la Bienal, el título era Bienal del Bioceno, eh, aludiendo al bioceno, que es, pues bueno, este concepto que llevo años eh, manejando como alternativa al de antropoceno, precisamente para… Eh, pues apelar a esa nueva era que, que sitúe la vida en el centro, y el subtítulo era una propuesta simbólica para aludir a, a las eh, estrategias de greenwashing y a pues cómo eh, la crisis ecosocial es mucho más compleja e interconectada que aquella que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología. ¿no? Y eh, desarrollé toda la propuesta de la Viena en torno a estos tres ejes. Conocimiento ancestral y tradicional, recuperando pues, todos los saberes tradicionales, especialmente eh, relacionados con los pueblos originarios, eh, cofeminismo crítico y escenarios futuribles, ¿no? pensar el arte como eh, lugar para eh, construir esos futuros probables y, y posibles. Y aquí esto me lleva a uno de los puntos clave que llevo también desarrollando estos años, que es la elaboración de decálogos o de pautas o parámetros de sostenibilidad. Para mí, esto es importante, por un lado, para tener una especie de hoja de ruta o de guía de cómo trabajar de manera más sostenible a nivel interno, pero también a la vez como eh, para marcar una filosofía de trabajo, digamos, para mostrar a todos los colaboradores y colaboradoras del proyecto desde el principio que sepan que. Tenemos esta filosofía de trabajo, y que pues, pues todas las que formamos parte de ese proyecto nos tenemos ¿no? que, que pues atener a ello y a, y a expandir incluso eh, este tipo de metodologías en muchos de los casos. En este caso, pues ecofeminismos como, como punto de partida, pensándonos desde la ecodependencia y la interdependencia, éramos además un equipo de un 70% de mujeres, 60, 67% de mujeres artistas también, y luego, como veis, todos los puntos están interconectados, ¿no? Pues menos es más, de nuevo, reduciendo el número de espacios, el número de artistas, para mí era importante que todos los espacios expositivos estuviesen muy cerca, para que la gente eh, pudiese caminar y no hubiese que coger medios de transporte, ¿no?, que pudieses ir paseando e incluir el paseo como parte ¿no? de, de ese proceso, pensar en clave de, de crecimiento y de buen vivir, en ese caso además del Sumac no, yéndonos a, a, a las Cosmovisiones eh, Quichua en este caso, la idea de comunidad, de producción local y kilómetro cero, y precisamente cuando hablo de cómo todos están interconectados, eh, me voy una vez más a esa idea de sostenibilidad y de cómo... Eh, el reducir la huella ecológica nunca tiene que ver solamente con, con esas rutas eh, técnicas o tecnocráticas a las que estamos acostumbrados ¿no? ahora tan, cuando, cuando hablamos de huella de carbono todo el tiempo, de huella hídrica, sino a pensar que pues, eh, reducir huella implica, al menos en, en, en los casos en los que en los que yo intento desarrollar los proyectos in situ, implica producción local y kilómetro cero, implica a su vez apoyar esa comunidad ¿no? y trabajar con esa comunidad. Implica utilizar materiales naturales y biodegradables, pero no solamente por esta cuestión de vamos a utilizar materiales no contaminantes, sino porque eso implica apostar por los materiales naturales de la zona, ¿no? del contexto, pues la cestería, la cerámica, las artesanías de siempre. Y de nuevo, a su vez, estar trabajando con esas comunidades de artesanos que llevan toda la vida trabajando con esos materiales. Entonces, bueno, pues la apuesta fue esa, fue producir prácticamente todo, solo hicimos eh, el envío de dos obras internacionales y el resto es vamos a apostar por producir in situ, porque los artistas pasen tiempo realmente conviviendo además con esas comunidades de artesanos para que los proyectos se desarrollen desde ahí y no al revés, no es el artista que llega con toda su idea ya concebida de antemano y voy a llegar aquí y la produzco con el artesano, sino voy a llegar, bueno, pues con, con una parte de esa idea de antemano y, y voy a terminar de reformularla in situ, con esa comunidad, cuando realmente ya haya habitado de manera efectiva ese espacio ¿no? y esa comunidad. Y, bueno, y luego otro punto, bueno, son las 10 R's, economía circular. En el caso de economía circular, eh, para mí era importante esa fase de cierre de la Bienal. Tardamos, de hecho, como un mes en en terminar el desmontaje de la Bienal porque hicimos todo un programa de donaciones de todos esos materiales. Entonces hicimos como un análisis de qué comunidades se podían beneficiar de todo eso y el desmontaje iba siendo paulatinamente de acuerdo a pues eso, cómo o, o qué tipos de impactos podían tener eh, eh, pues ese tipo de eh, donaciones con esas comunidades y no solamente intentar aproximarnos al máximo a esa filosofía de, residu de residuo cero, que yo nunca la he conseguido, o sea, residuo cero jamás, siempre ha habido un residuo, pero al menos aproximarnos de nuevo desde el, eh, bueno, el impacto positivo en esa, en esa comunidad. ¿no? O los materiales que no podíamos, por ejemplo, eh, reutilizar. Eh, en la propia Bienal lo que hicimos es, luego os enseñaré una de las fotos, es generar todo el plan de merchandising de manera posterior. Es decir, tuvimos que sacrificar todo ese merchandising de la Bienal, que normalmente está disponible mientras está la Bienal, que dirías que la lógica es que, claro, es cuando la gente va a ir a comprar la bolsa y la, y la carterita y el souvenir de la Bienal. Pues no, nosotras no hicimos ningún tipo de merchandising porque decidimos que todo el merchandising lo íbamos a hacer con los restos de los materiales que no se podían eh, reutilizar o que no se podían eh, eh, reciclar o que no podían aprovecharlos las comunidades. En este caso, sobre todo, todo lo que tenía que ver con cartelería, porque te teníamos que utilizar materiales que sí que tuviesen componentes plásticos, especialmente por las temperaturas extremas de, de Cuenca, al estar en mitad de los Andes. Y bueno, ahora os enseño las fotos de lo que hicimos. Y luego, sobre todo, el discurso positivo, que para mí también es fundamental. Creo que eh, el, el pesimismo climático está haciendo como mucho daño y que tenemos una responsabilidad a la hora de elaborar relatos positivos y de construir escenarios posibles. Y si no somos capaces de dibujar o de esbozar el futuro que queremos habitar, eh, pues. Difícilmente vamos a poder ser capaces de crear una ruta emancipatoria real, no justa y, y, y posible. Y bueno, además, si nos ponemos a pensar en, en imaginarios eh, en torno a la crisis climática, casi todos son apocalípticos ¿no? y casi todos son de, de Armagedones. Es muy difícil pensar en imaginarios culturales que se estén construyendo sobre escenarios posibles. ¿no? Entonces, bueno, para mí sí es una de las, de las claves en general. Entonces, como os comentaba, voy a haceros solamente un barrido visual de algunas de las propuestas. Me da mucha pena porque realmente son todas maravillosas. Si a alguien le interesa, eh, os puedo pasar los catálogos. Eh, hay un montón de material. Hay un programa de Metrópolis, de hecho, también de la Bienal. Os puedo pasar lo que queráis para, si os queréis detener en cada una de las piezas. Porque sí, realmente eh, merecen la pena porque todas las artistas se dejaron la piel trabajando ahí y todas todas son como en esa línea no por ejemplo pues esto que veis aquí está creado con micelio de hongos eh, con botellas de plástico reutilizadas y redes de pesca de las que quedan varadas en el mar y con eso el artista crea este micelio de hongos con esta esta especie de jardín de cactus o de suculentas no que iba creciendo en el espacio pero bueno eso sí es más no no me quiero detener en cada una de las piezas porque me interesa más que eh, Entendáis un poco mi, mi modus operandi curatorial, más allá ¿no? de, de las propuestas de los artistas. Vale. Mira, estos son algunos de los materiales que os comentaba, pues que creamos luego con las, con las propias cartelas y demás. Bueno, este es otro de los ejemplos con los pies en la tierra, en el CAM, eh, de las palmas de Gran Canaria. Y esto es la segunda parte de este proyecto. Eh, que fue un proyecto que estuvimos durante cuatro años así desarrollando co junto con Sora que el, el comisario jefe del MOCAP de Belgrado, y el título eh, está tomado del concepto que acuñó eh, Frank White para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas cuando veían la Tierra por primera vez desde el espacio. Y a nosotros nos parecía como una metáfora muy gráfica de esa perspectiva que deberíamos adoptar para comprender precisamente todas esas complejidades ¿no? de, la, de la crisis eh, ecosocial. Y por eso esta segunda parte era como girar esa, la perspectiva para eh, pensar eh, con los pies en la tierra esas mismas problemáticas y desde los mismos apartados, ¿vale? Pero con. Eh, artistas diferentes en algunos casos porque trabajábamos con más artistas del contexto, con otros casos con artistas nuevos de contextos diferentes y también con artistas que participaban en los dos proyectos pero con obras diferentes, vale, para así tener como, como toda esa perspectiva mucho más poliedrica. Y estos serán. Los seis apartados son los mismos, ¿eh? lo único que con iconos diferentes. Los seis apartados que decidimos abordar ¿no? para entender eh, la crisis ecosocial pensando en género, eh, raza y huella colonial. Un, no hay una afuera, ¿no? desde el cómo eh, hemos sobrepasado cómo los límites biofísicos del planeta, eh, pensar en clave postantropocéntrica, acuatopías, problemas ¿no? eh, relacionados con el agua aprendiendo del conocimiento indígena y regreso al futuro y todos ellos trabajados también de manera interconectada eh, también señalar que no era solamente una exposición sino que era todo eh, eh, un ciclo de eh, film de vídeo un montón de talleres hicimos grupos de trabajo hicimos un montón también digamos de proyectos a nivel interno que no necesariamente eh, se visibilizaban digamos en una clave expositiva desarrollamos también eh, toda una serie de pautas de sostenibilidad, eh, apostando de nuevo por la producción también eh, local y especialmente en el CAM, en el caso de Canarias, si sí decidimos adoptar como una, una postura bastante más radical, apostando por el 100% de producción en la isla. O sea, 100% cero transporte y además cero transporte de materiales tampoco ni de las islas vecinas. Es decir, todo tenía que hacerse con lo que teníamos en el propio entorno con las comunidades del entorno y los materiales de, del entorno. ¿no? Y bueno, la verdad que funcionó. Os voy a dar eh, otra vez el, el barrido así rápido para que os hagáis una idea. Bueno, en este caso vais a ver parte 1 y parte 2 porque a su vez la parte de Overbody Effect nos pilló la, pandem la pandemia de por medio. Y entonces tuvimos que subdividir también en dos partes porque no queríamos caer en el volcado de contenidos online. Eh, y entonces decidimos hacer una primera parte con proyectos exteriores, es decir, algunos de los artistas que iban a participar en el proyecto, les pedimos que reformulasen las propuestas para la calle. Y cuando digo la calle, digo mmm, la calle, el propio entorno del museo, pero es esto, por ejemplo, que es una escultura... Eh, con un programa de cine para plantas o bueno, un montón de proyectos como exteriores. Pero también, por ejemplo, esto era eh, una pared de una escuela o esto una colaboración con la oficina de correos de Serbia, ¿no? que eran una serie de pájaros imaginarios para que la gente pudiese utilizarlos eh, eh, como sellos normales. Entonces, bueno, esto fue esa primera parte. Y luego ya hicimos esa segunda parte en el museo, donde pues, pudimos desarrollar todas las propuestas. Que veis aquí. De nuevo también hay catálogo de esto y yo comparto felizmente todas las publicaciones que os interesen. Me da penita ir así rápido porque de verdad que algunos de los proyectos que se hicieron eran fantásticos. Y... Ah, ¿eh? si sí os estoy estresando, ¿eh? Sí, me da pena por eso, porque los voy viendo y me apetece como, como iros contando cositas de cada proyecto, pero si no, no me da tiempo como a explicar realmente toda esa parte más estructural, eh, que un poco es la que, en la que me quería centrar sobre todo para intentar responder a, a tus preguntas, que yo creo que de alguna manera van atravesando de un modo u otro la mayor parte de, de mis propuestas. Pero sí me da pena porque todas son maravillosas. Por ejemplo, eh, eh, lo que hace Thomas Twain es eh, se cansa de ser humano y se va una temporada a, a vivir con un rebaño de cabras al monte. Entonces, eh, crea estas, como estas prótesis de cabra y se pasa una temporada viviendo con las cabras como uno más. Y escribe un libro también donde cuenta toda esa experiencia con las cabras. Y la verdad es que es fantástico. Esto es. Son unas piezas de Juan Zamora creadas con bioluminiscencia natural. Es una, una preciosidad. O sea, cada una de las de las piezas daría como para, para una charla, ¿no? así, un poquito. La próxima vez debería hacer así como un vídeo también con con todo esto. Y bueno, este es otro ejemplo que os quería comentar de nuevo para, para um, un poco que entendáis cómo a, a nivel estructural intento eh, reformular los proyectos para pues, buja, buscar estrategias de nuevo más sostenibles, no solamente para reducir huella, sino para enraizar con las comunidades. En este caso, en eh, Fabular Un Mundo Diferente es un encargo que me hace a para sus redes de centros culturales en Latinoamérica y claro, pues una vez más yo me planteo que a mí no me interesan ni las exposiciones enlatadas que viajan a los sitios, ni me, no me interesan nada de este tipo de fórmulas y me planteaba cómo puedo darle la vuelta a todo esto eh, respondiendo al encargo, pero a la vez trabajando desde, desde mis propias eh, líneas, un poco de experimentación. Entonces, lo que decidí es plantear la exposición como una matriz. ¿No? entonces una matriz que tiene unas bases, lo mismo cero eh, transporte eh, y sobre todo lo que quería es pensar cómo puedo hacer una exposición que itinere por esas sedes pero que a la vez tenga sentido en cada contexto que a la vez sea diferente y de nuevo que no haya ningún transporte. entonces al pensar la exposición como una matriz, lo que hago es hablar con, con los artistas, Lucía también era, era una de las artistas, y bueno, pues, pues con todas ellas era plantear cómo podemos pensar una pieza que se vaya adaptando a cada uno de los contextos, que no tengamos que viajar realmente a ninguno de esos contextos nadie, que se pueda ir haciendo de manera eh, independiente eh, por los agentes eh, de allí y que sean ellos. O ellas quienes vayan adaptando precisamente esa pieza a su propio contexto, tanto desde esa parte conceptual como de la, desde la parte material. No os voy a poner como, como algunos ejemplos así muy básicos. Bueno, de nuevo así los apartados estos a mí que me encantan, así como de flechas y de todo interrelacionado, pero que sea igual. Pero algunos ejemplos, porque cada, cada una de las artistas lo adaptó de manera diferente. En algunos casos era prácticamente la misma pieza, pero que, que, que iba generando como iteraciones diferentes en cada uno de los sitios. Y en algunos otros casos eso no tenía sentido y las artistas planteaban una propuesta completamente diferente. no Y siempre trabajando en la distancia con esos colaboradores y agentes locales. Entonces, uno de los ejemplos es eso. Juan Zamora lo que hace es... Eh, plantear una serie de piezas creadas a partir de las hojas que han sido agujereadas por plagas de gusanos. Entonces pide a los trabajadores y trabajadoras de los centros culturales que recojan algunas de esas hojas de alrededor del centro, que a él se las envíen escaneadas, él con eso crea unas partituras a partir de los agujeritos de las hojas, él hace las partituras, envía... Eh, también he escaneado esas partituras y luego son músicos locales los que interpretan esas partituras ¿no? en cada uno de los sitios, por ejemplo. O Abelino Sala estableciendo paralelismos con, con el Prestige y en cada uno de los sitios con catástrofes similares que hayan sucedido en ese lugar. ¿no? O Xavi Muñoz, por ejemplo, utilizando eh, botellas de agua para generar distintos tipos de, de cascadas. O Isidro López Aparicio. Haciendo una serie de piezas con jabones, reutilizando los aceites de eh, los restaurantes de, la, de los alrededores de, del propio centro, ¿no? Cultural o pues eso. Glenda León, voy a pasar. Ah, bueno, este es el Pongo Green de, de Ruth Gómez. Eh, Ruth lo que hace es proponer una serie de animales imaginarios eh, que hayan conseguido desarrollar eh, capacidades especiales para enfrentarse a la crisis climática. Entonces, en este caso es un Pongo Green. Que, que viene de la familia de los orangutanes y ha desarrollado ese pelaje arbóreo que le permite hacer la fotosíntesis y que tiene esa, esa cola que además es una raíz y entonces absorbe agua además para, para tiempos de escasez ¿no? y entonces bueno, va generando pues, animales imaginarios o Alán Carrasco lo que hacía era en cada lugar coger uno de los alimentos o el, el alimento esencial el primer alimento de exportación y con una infografía en tiempo real e ir siguiendo el transporte de ese alimento desde el lugar eh, donde se desarrolla la exposición hasta que llega al puerto de Barcelona. Ir haciendo ese itinerario y lo iba acompañando perdón, de una serie de calendarios, tanto en la pared como en la infografía en tiempo real, que tú lo podías ir viendo en la web, que iba aportando datos reales sobre la huella y el impacto eh, socioecológico de ese producto ¿no? y del transporte y la logística. De, ese, de la producción de, de ese producto. Este, por ejemplo, es la palta, ¿no? el aguacate en Perú. Y era pues, lo mismo, pues los días los 35 días que tarda el aguacate desde que sale del puerto de Callao hasta que llega al puerto de Barcelona. O PSJM, como pues, toda esta serie como de murales basados en datos estadísticos, en cada uno también eh, adoptado de una forma diferente. O Basurama, para que las personas midiesen también los... Eh, eh, los transportes y las logísticas de, lo, de los, las ropas ¿no? y de los elementos que llevaban los visitantes de las exposiciones o aquí la pieza una de las piezas de, de Lucía esta es la de Perú también si no me equivoco no esta es la de la de Lima Elena Lavellas, que iba eh, desarrollando pues, toda esta serie de, de mapas también para rastrear las, las políticas extractivas de cada uno de los territorios y lo mismo pues en cada lugar adoptaban formas completamente eh, diferentes, aparte de analizar el territorio, obviamente, de manera diferente. Eh, esto es una pieza de Ana Moreno eh, eh, para medir también la, eh, o hablar de la, del impacto de la huella digital. Y ahora sí me estoy entreteniendo hablando un poquito de las piezas. Esta es, este es otro de los ejemplos que os lo he puesto para que veáis cómo, en este caso, eh, lo mismo Lucía cambiaba ¿no? el, la pieza en función, de, en función del lugar o karma cápsula con eh, su Banco de, de Memoria de Agricultores ¿no? y Banco de Semillas. O las plantas que todavía mantienen sus nombres coloniales de Miguel Esbastida, que en algunos casos contábamos con, con huertos y entonces, bueno, era muchísimo más fácil porque las plantas siguen ahí viviendo. Ahí en esta sí que me voy a detener un momentito. Esto es una obra de Jorge García inspirada en el chozo en el que vivió su abuela, desde los 17 hasta los 32 años. Y, de hecho, tuvo a sus dos hijas ahí en un chozo como este. Entonces, Jorge lo que eh, hizo es ir grabando a, a su abuela y creando un chozo cine, como un fan cine, para que tú te puedas desarrollar tu propio chozo con los materiales que tengas a tu alrededor y lo que haces eso, es ir investigando un poco las arquitecturas vernáculas de diferentes lugares y establecer paralelismos entre pues, los chozos de las arquitecturas eh, vernáculas y tradicionales de los diferentes lugares donde se desarrollaba la exposición y la de el que, el de su abuela Ahí está la abuela y bueno pues algunas versiones de los chozos y cómo voy de ahora? ¿Cinco minutos? Perfecto. Venga, justo. Pues pues aquí eh, llegamos a una del, uno de los casos en los que empecé a experimentar así de manera más un poquito más seria el implementar pautas y parámetros de sostenibilidad dentro de un museo o una institución. Esto fue en, en, en 2016 o 2017? 2017 creo. En el MUSAC. Y lo mismo. Bueno, lo que buscaba era. Em, Genera un relato a partir de, de un paisaje eh, de propuestas que aglutinasen como propuestas internacionales, nacionales y locales que hablasen también de, de ecología política, pero casi más eh, de una manera casi retrospectiva. Es decir, comenzando por algunos de los grandes clásicos que ya a finales de los años 60 han ido trabajando este tipo de temas hasta artistas más jóvenes del presente que trabajasen propuestas de sitio específico en, en el propio museo y en el propio territorio. Y aquí es donde empecé también a experimentar mucho más con eh, los materiales museográficos. Es algo que ya había venido haciendo de manera mucho más intuitiva cuando estaba en Artium. Pero sin tener como unas guías era pues más vamos a ir experimentando y aquí ya sí que era como bueno para hacer esto hay que hacerlo como de una manera mucho más metódica y es lo que me llevó a empezar a desarrollar pautas de antemano con metodologías como como más claras a seguir no en lugar de hacer tanto ese, ese ensayo error e ir probando un poco pues eso de manera como más más experimental en este caso por ejemplo esto que veis eh, era el panel de otra exposición anterior pues eso lo repintamos Pintamos en la imagen de la exposición a mano, eso está todo pintado a mano y la letra está también escrita a mano, ahí veis, pues a lápiz y a, y a rotulador, ¿no? Para evitar, en esta exposición se evitó también todo tipo de, de plástico, de materiales contaminantes o eso, mira, las cartelas, lo he, lo he direccionado también un poco para que, para, que enlace ya, para que enlace contigo, ya que estabas aquí esta mañana. Y, bueno, eh, lo, que, lo que hice es eh, generar tres, tres ámbitos interrelacionados uno lo llamé soluciones donde entraban en diálogo los artistas que trabajaban con prácticas de recuperación o lo que se vienen a llamar estéticas restaurativas con lo que vendría a ser ecovension. la la diferencia entre esos dos ámbitos que suelo establecer es en cómo si bien los artistas que trabajan en las estéticas restaurativas suelen estar relacionados con un territorio específico es decir trabajan en entornos pues, eh, degradados espacios contaminados etcétera para buscar eh, soluciones reales a ese tipo de problemas ecológicos, los artistas que entrarían dentro de esa calificación de convention buscan también esas soluciones reales desde el arte a problemas ecológicos, pero no necesariamente asociados a un entorno específico. ¿no? Otro de los ámbitos era el de las reutilizaciones, donde entraban en diálogo artistas que trabajan con materiales naturales y los que trabajan con materiales encontrados, reciclados y basura. Y finalmente las acciones, quienes trabajan eh, prácticas colaborativas y performance. Y como veis, los códigos de colores pues, tienen que ver con cómo en, en numerosos casos eh, había artistas que incluso podrían estar eh, insertos en cualquiera de los ámbitos ¿no? o compartir eh, muchísimos de los espacios comunes. Y lo mismo, pues aquí, desde, desde eh, proyectos. Pioneros como el de Alan Sonfist, ¿no? que en los 60 ya eh, pues, recupera las plantas endémicas de, de Manhattan. Eh, en este, oh, es el, el Time Landscape. No sé por bueno, doy do, como por hecho que, como son proyectos así tan icónicos, igual se conocen. De hecho, este proyecto sigue estando en Nueva York, ese parque sigue existiendo hoy día. O Patricia Johansson, ¿no? este fue en los años 80, en eh, Fair Park Lagoon, que lo que hace es. Recuperar eh, una laguna que estaba completamente deteriorada, había perdido ya toda la fauna y la flora endémica, y ella lo que hace es recuperar todo eso, controlar la erosión de las orillas y construir toda esta serie de, pues, de esculturas y pasadizos para humanos y no humanos. Y bueno, pues los Harrison también, aquí recuperamos pues, algunas de sus, sus clásicas eh, granjas, eh, eh, vamos, imágenes de archivo. De, de las, las eh, piezas que eran como, como granjas y jardines que estuvieron circulando por todo el mundo ya en los años 70 o la, la clásica 7000 robles también de, de Joseph Boyce que combinaban con pues eso, piezas más eh, de sitio específico. Esto es Sigor Barayazarra, que es una pieza que son como jardines portables que en cuanto a los riegas, como veis aquí, están hechas con, con el típico fieltro con el que se hacen eh, los cultivos hidropónicos, con las semillas en el interior. Entonces, realmente, aunque parezca que aquí pues, no están vivos, pues eh, cobran vida. Eh, o Santiago Morilla, sus bicihuertos, ¿no? donde puedes pues, eh, regar las plantas mientras haces ejercicio, o los libros congelados de base a Irlanda. Estos los hicimos en el Bernesga también, hicimos dos versiones y son pues, semillas endémicas que, que los soltamos en el río. El, el libro de hielo se va deshaciendo y las semillas quedan en, en las orillas, ¿no? repoblando las orillas con las semillas endémicas. Andy Goldsworthy, bueno, así que os hagáis un poco esa idea general. Esta, esta es una pieza de basurama que crearon eh, a partir de la investigación de la gestión de los residuos en Castilla y León. O esta pieza de Regina José Galindo, que fue eh, creada cuando se iba a aprobar la ley Monsanto en, en Guatemala. Y lo que hace ella es esconderse desnuda dentro de un maizal, mientras eh, estos hombres con un machete iban cortando ¿no? todo el maizal hasta que ella se queda pues desnuda en, en Meta del Maizal. Fernando García Dori, Agnes Dénes. Esta obra, además. Tuve la suerte de ver, la, de ver este verano como estaba ya crecida con los, con los pinocidos, porque justamente está en, en Finlandia. Eh, es bueno, una montaña artificial como con diseño, con forma de piña, creada por eh, 11.000 personas, 11.000 árboles y con el derecho a ser custodios de esos árboles durante 400 árboles, ¿no? la, la comunidad que la ha creado. O estas piezas de Amor Muñoz. Eh, que son parte de sus eh, laboratorios de tecnología comunitaria, eh, con los que bueno pues trabaja con diferentes comunidades para adaptar las propias artesanías de esas comunidades a generar artefactos tecnológicos, no, conjugar como alta y baja tecnología, en este caso con, con paneles solares para bueno que, que los puedan desarrollar y aplicar además a todo tipo de, de objetos. Tenían algunos como en sombreros o en zapatillas como, ¿no? con paneles solares y demás, y también están los, los instructivos para que cualquiera se pueda eh, pueda desarrollar los objetos con los con los paneles solares. O esta pieza de Hiroshi Sunayri, el Tree Project, que es una es una obra que lleva realizando desde 2000. 7, creo, 2006-2007, eh, a partir de las semillas que, que fue recogiendo en su Hiroshima natal. Eh, eh, lo que a él le contaba eh, su abuela y, y, y bueno, sus, sus allegados era de cómo después de la bomba atómica, pues obviamente toda la población había perdido toda esperanza de que pudiese germinar cualquier tipo de vida y muy pronto empezaron a surgir. Eh, una serie de, de plantitas, una serie de arbolitos. Entonces empezaron a llamarlos eh, árboles bombardeados, árboles supervivientes, porque fue la primera forma de vida que vieron que volvió a crecer. ¿no? Entonces, bueno, al final simbólicamente representaba, pues pues eso, resiliencia, representaba un, un volver a nacer y lo que ha, eh, ha hecho es ir recogiendo semillas de todos esos árboles y las va repartiendo por todo el mundo y tiene un blog donde eh, la gente va, va subiendo eh, cómo van creciendo todos estos arbolitos. Yo le conocí, de hecho, por aquella época, como en 2007, las planté en mi pueblo, en Arcahueja, en León. Y me crecieron dos, medio dio tres, me crecieron dos arbolitos y uno de ellos lo trasplanté al Musac y durante el tiempo de la exposición estuvo también ahí creciendo. Luego me lo llevé de vuelta y continúa, continúa creciendo. Y pues en esa línea, ya, yo creo que ya me estoy pasando, ¿no? Porque yo puedo estar aquí. Venga, pues en esa línea, pues lo mismo, aquí otro proyecto en Polonia. Este es un proyecto, por ejemplo, muy bonito, eh, porque es una... Una artista, Cecilia Malik, que lo que hace es generar un proyecto a partir de un proyecto anterior que se llamaba 365 árboles, por el que cada día se subía un árbol. Y cuando yo le invito a, a este proyecto, eh, acaba de surgir una, una nueva ley, o más bien una no ley en, en Polonia, por la cual todo el mundo podía talar árboles así a diestro y siniestro sin ningún tipo de... de de control. Si te molestaba un árbol delante de tu casa, lo podías talar. O si querías leña, te ibas al, al bosque de al lado y y talabas y te lo llevabas y entonces ella empezó a ver que algunos de los árboles a los que había estado trepando el año anterior habían sido talados y como reacción cada vez que se encontraba con uno de esos árboles se sentaba en el tronco se le ponía a amamantar eh, a su bebé y a sacar una foto y a colgarla en redes sociales y fue muy bonito porque tuvo un efecto viral y entonces hubo un montón de madres de toda Polonia que cada vez que se encontraban con estos troncos talados Empezaron a repetir ese mismo gesto ¿no? y hacerlo como viral, como, como acción protesta. Y así, para no daros mucho la turra, voy a irme al final. En general, como veis, pues, todas, eh, o sea, busco trabajar siempre de esta manera, de manera muy colaborativa, eh, desde, el, desde la propia realización también de las piezas, todas estas obras que veis aquí en torno al agua. Se realizaron también a partir de talleres. ¿Qué más? Eh, eso era la oficina del agua. Este fue en India, eh, en torno al río Yamuna, que es uno de los ríos más contaminados del planeta. Y aquí, básicamente, lo que hicimos era mapear la contaminación del río, pero midiéndola en, en clave de color. Con Juan Carrión lo que hacía era desarrollar unos eh, tintes sensibles al pH. Eh, que según los niveles de contaminación del agua hacían que, eh, pues eso, el color, los distintos tonos de rojo en función de la contaminación de, del río fuesen cambiando, ¿no? Entonces bueno, pues hicimos todo ese itinerario del río de arriba abajo para medir sus diferentes puntos de color y sobre todo para estar con las comunidades que viven en torno a esos ríos, ¿no? Y para ver y entender cómo eh, la contaminación del río ha afectado a a todas esas comunidades que básicamente vivían su vida giraba en torno al río, no, previamente y este es el escenario más habitual que nos encontrábamos a diario. Y igual ya, pues eso. Finalmente cierro con cromática que es un proyecto que, que realicé con Tania Candiani en México, e itineró a diferentes museos de México, también desarrollando piezas específicas en cada uno de, de los museos y lo que hicimos era recuperar eh, todas las eh, o sea, recuperar las eh, tradiciones en torno al color azul, rojo y amarillo, eh, en este caso de Oaxaca, y producir todas las piezas in situ eh, pues con esas comunidades. Esto, por ejemplo, es un uh, antiguo telar transformado en instrumento musical. Esto era el, el telar que utilizamos para hacer ese tapiz que veis ahí o Aquí era estar una instalación eh, de grana cochinilla para que se viera cómo va creciendo la grana cochinilla. Hicimos luego con esa grana cochinilla piezas con, con unas artesanas locales, con unas bordadoras maravillosas, eh, que previamente en una acción también estuvimos moliendo ¿no? en, estos, en estos metates. Hicimos como unas performances también colectivas para moler. La propia grana cochinilla para utilizarla después, lo mismo con el azul o con los amarillos. Esto lo hicimos con, con unos ceramistas, eh, unos unos, una familia de artesanos, y son unas ocarinas de diferentes tamaños y diferentes tonos de amarillo. Y en función del tamaño y del tono de amarillo, suena de manera diferente eh, a través de esos fuelles ¿no? que podían activarse por parte del público. Y estas eran algunas de las fantásticas mujeres también con las que colaboramos. Y ya está. Muchas gracias. Espero no haberos estresado mucho con toda la batería de imagen.